momento que un pibe está en el secundario es una etapa formativa, digamos, decisiva, en toda la vida van a tener pibes. Creo que en ese momento es cuando se definen conjuntos de valores, de ideas, de cosas que tienen que ver con lo que uno va a hacer en el futuro y que están en juego mucho más de lo que uno piensa en ese momento, ¿no? Pero me parece que la marca que te queda de los años de secundario son muy fuertes en todo lo que, en todas las opciones de vida que uno va a realizar más adelante. El famoso mundo de entonces, que era no solamente Vietnam y el Mayo francés, sino que era Cassius Clay, que era un reventado absoluto, un rebelde total. Lo cito esto porque me parece, o Hendrix, ¿sí? Los ídolos populares, hasta los deportistas paradigmáticos de entonces eran contraculturales y zurdos y radicales en el sentido yankee de la palabra. No era solamente Vietnam y el hippismo. Bob Dylan, los Beatles eran una imagen de cambio incluso más radical que nuestro discurso. Todo ese mundo era un huracán y ese huracán te llevaba. Tenías que ser un verdaderamente bastante pelotudo, bastante aburrido para no dejarte llevar. Sí. Igual siempre tuvo la idea de que en algún momento la revolución iba a tener su resolución por la vía de la violencia, que no había otro camino. Y esa era la experiencia que se tenía de lo que había pasado en Cuba, en Argelia, en Vietnam, un poco las referencias que había en ese momento de pueblos que habían tenido una lucha victoriosa contra el imperialismo, contra potencias colonialistas. Una corriente de pensamiento a nivel nacional. Claro. Yo teníamos una visión geopolítica, a pesar de que éramos muy pendejos, donde imaginábamos una América Latina unida, de confrontación con el imperialismo norteamericano. Y en el año 1966, con el advenimiento de la dictadura del general Onganía, se produce un acontecimiento que muchos de ustedes deben saber, que se le dio en llamar la noche de los bastones largos, donde la policía federal en la capital federal entró a patadas en el culo, abollándole la crisma a todos los estudiantes. La gente estaba muy caliente con el programa, y es como lo marcó el polvazo. Primería del Gran Acuerdo Nacional, la dictadura lanucista, había un afiatado sistema de inteligencia represiva en los colegios secundarios. Entonces había que militar, por supuesto que nada que ver con lo que pasó a partir del 76, que se apretaron mucho las clavijas, pero aquí había que militar con mucho cuidado. Había celadores que eran botones, había profesores que los teníamos calados, profesores y profesoras, que eran muy botones. Había una hegemonía social donde la mayoría de la gente opinaba que todo lo democrático se había intentado a nivel político, estudiantil, gremial, etc. Entonces se imponía la necesidad de intentar formas nuevas de participación política y de hacerse oír. Cuando nace la guerrilla en la Argentina, nace como una contestación a una dictadura.
Me acuerdo patente, como decía la Chona, que en los noticieros siempre se resaltaban, y las crónicas periodísticas eran muchachos cultos que se manejaron con mucha corrección, que desarmaron cultamente a los policías, que le dijeron, muchachos, contra ustedes no es la cosa, no eran los demonios que se presentó después. Entonces, una buena parte de la población tenía simpatía con eso, estaba la famosa imagen Robin Hood por mí. La juventud debe saberlo, y la juventud debe empeñarse en realizarlo, por las buenas, si es posible. Y si no, por las malas. La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos los que quieren liberar. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Un discurso que empezaba a circular bastante. Y que muy sintetizado sería, para hacer la revolución se necesita estar cerca del pueblo, el pueblo es peronista, la única forma de hacer la revolución es ser peronista. Y Perón, qué sé yo, hasta un momento, bueno, era nuestro líder, era el líder que venía a la Argentina a encauzar una revolución que para nosotros era hacer el socialismo nacional. O sea, una forma de construir el socialismo, una forma de organización socialista, a la manera argentina. O sea, no queríamos comprar ningún modelo internacional. Había gente que había llegado desde la izquierda a la UES porque el peronismo era la masa y eran los infiltrados, entre comillas, y había quienes habían llegado hacia los montoneros desde el peronismo. Recuerdo que en primer año, segundo, ya me definía, decía que tenía simpatía por Mao. El día que alguien me dijo, mirá, el maoísmo es muy lejos y habla en la encina, y en realidad lo que vos planteás es la concepción peronista, dije, ah, sí, y me sentí peronista inmediatamente.